Capítulo 4: El compromiso de la joven heredera de la secta. Naruto descubrió que después de la muerte de Minato, la secta estaba siendo consumida poco a poco por una de las sectas de segundo grado. Con el fin de que se siga manteniendo en pie, el actual líder de secta Sarutobi comprometió a su discípulo heredero Meshal con el discípulo heredero de la secta Arena Dorada. Esta noticia le dejó un rato impresionado a Naruto. Después de todo, no esperaba que su amiga Meshal haga este tremendo sacrificio, si bien la secta podía seguir en pie gracias a él. Futuro agridulce de su mayor, era incierto el destino después que le esperaba a la secta. Naruto se paró y subió la montaña. Ya se imaginaba a su maestro despierto husmeando por ahí, en busca del mejor material para sus libros. Si no se apuraba, era obvio que como algunas semanas su maestro se iba a extraviar, no sin antes llevarse todo de valor que el rubio haya conseguido mientras cazaba cerca de la secta. Achu Tosio, un adulto de pelo blanco en la cabaña, se preguntaba quién era esta vez que le maldecía. En fin, no le interesaba saberlo. Después de todo, ya vivió la mayor parte de cosas en su juventud, desde la venganza, la protección y el interminable ciclo del karma. Jiraiya estaba pensando en el entrenamiento que necesitaba el rubio que recientemente se unió a la secta. Se preguntaba si esta vez podía llegar a proteger a su discípulo. Se lamentaba el no poder tomar el destino de su aprendiz. Después de todo lo que pasó aquel año, fue culpa del descuido del líder de secta y de los tres ancianos. Después de todo, el vice líder Danzo Shimmere había intentado un golpe para obtener el liderazgo de la secta. Si lo hubiera logrado, todos los discípulos y clanes sujetos a la secta por el largo paso del tiempo se habían separado. Si solo Danzo no habría intentado deshacer el sello que contiene al primer cultivador demoníaco del continente, no habrían sido orillados a comprometer a la nieta de su maestro con el joven heredero de la secta Arena Dorada. Minato en aquel tiempo tuvo que arreglar el sello mientras peleaba con los discípulos de Danzo. Lograron detener el intento, pero un poco del poder del cultivador demoníaco hirió gravemente a su discípulo. Se lamentaba por ese hecho. Después de todo, su discípulo debió tener una base sólida para avanzar al reino trascendental, pero al no entrenarlo con motivación, solo pudo brindarle poder para pelear, no para defenderse. Cuando llegó la batalla después del golpe, era solo un recién ascendido al reino trascendental, y solo podía ejercer una fuerza limitada por no haber estabilizado su reino aún. Al ser herido, parte de sus energías agotadas por el sello, él como su maestro intentó darle la píldora, pero su tonto discípulo no la quiso, sino que al notar que la píldora perdía poder con el paso del tiempo, condensó lo último que le quedaba de su cultivo en la píldora, dando una última herencia a la secta. Se molestó un poco el cómo su maestro refutó el hecho de darle esa píldora al joven herido que apareció cercanía de la secta, pero al ser retenido por su hermano mayor Orochimaru, no pudo intervenir cuando se la dieron. Aceptó de mala gana al rubio, pero al ver su talento no pudo evitar interesarse. Si bien su discípulo no hubiera querido una venganza, él como su maestro no podía quedarse de brazos cruzados. Tuvo que humillar primero al nuevo y luego entrenarlo con dureza. Sintió que era lo correcto, y más si su reino pasa a un ritmo adelantado. Maestro, escuchó un grito de su nuevo estudiante. Al paso del tiempo, notó que la presencia de su nuevo estudiante ascendía rápidamente la montaña. Notó a la vez que dentro de pocos meses volvería a abrir la oportunidad de reino secreto que anteriormente su estudiante encontró mientras cortaba los lazos con los mortales para ascender al reino trascendental. Se preguntaba si su nuevo estudiante podría encontrar algo bueno en este reino secreto, y si podría superar las duras pruebas no solo con el reino secreto. También estaban las peleas contra las otras sectas. Solo esperaba que ninguna de las sectas de primera clase entrase esta vez. Timeskip. Meses después. Naruto está entrenando para ganar la gran oportunidad que le mencionó su maestro, pero el llegar a obtener algo es depende de su habilidad y destino. Aún recordaba lo sucedido hace algunos meses atrás. Inicio de flashback. Naruto volvía donde se encontraba su maestro, pero este último le recibió con un golpe esperando que el rubio lo esquive o bloquee, pero el rubio le sorprendió mostrándole un libro muy conocido de pasta naranja, causando así que el peliblanco frenara su embestida. El peliblanco estaba sorprendido de cierta manera. El libro que llevaba el rubio en manos no era otro que el único libro que dejó su estudiante antes de fallecer. ¿Quién lo diría que al final su querido estudiante Minato se animó a escribir una historia que compitió directamente con los ingresos de él? Jiraiya como su maestro en ese tiempo no sabía si reír o llorar. Después de todo, por un lado era su alumno y, por el otro, afectaba sus ingresos. Jiraiya decidió darle una serie de lecciones para que vaya practicando,
primero tratando de hacerlo absorber más poder espiritual, y luego fortalecer su cuerpo con ayuda de la técnica que desarrolló Minato junto con su amigo Maito Gai, técnica del cuerpo tirano. Esta técnica, si no mal recuerda, era la mejor para fortalecer el cuerpo mediante los golpes que se recibía. Mientras más daño sufriría el cuerpo y el usuario resiste, mayor será la durabilidad del cuerpo junto con la fuerza física que pueda ejercer. Jiraiya se sorprendió cómo su actual estudiante era como una esponja. La técnica que le pasó la pudo emplear rápidamente y sin errores, pero la calidad sería pulida en algunas batallas que siempre se llevaba en la secta interna. Bien, Naruto, note tu rápido progreso en el cultivo, además de notar que tu cuerpo asimiló rápidamente se llegaba a fortalecer. La técnica del cuerpo tirano te queda como anillo al dedo. Ahora solo tienes que aprender de batallas tras batallas. Quedarás en la prueba general de la secta para ver en qué posición tendrás en la lista de futuras voluntades. Siguiente día. Naruto estaba sentado en la espalda de un peli negro. Fue el mismo peli negro que vio la primera vez, el cual se estaba enfrentando al discípulo de primer anciano. Al cabo de unos minutos pudo dominarlo, le sorprendió un poco su estilo. También pudo analizar y aprender lo básico de las técnicas que usaba su oponente, la técnica del perro loco, que consistía en dar golpes con los pies así con los puños, de forma variada, y usar las uñas como garras fue la primera técnica que comprendido su rival. Kiba utilizó en la primera ronda esta técnica con el fin de agarrarlo desprevenido, pero el chico perro no. Espero el rubio dominara una técnica de cultivo que aumente la dureza del cuerpo mientras más golpes este recibe. La siguiente técnica que Kiba usó fue con ayuda de su bestia, el cual fue una técnica de domesticación de bestias, técnica colmillo sobre colmillo. Su bestia y el dueño giraron a gran velocidad, pareciendo un taladro gigante que trató de empalarlo, pero no. Esperaban que, al igual que su resistencia, el rubio tuviera una gran fuerza. Ganador Naruto, mencionó el examinador. Algunos de los discípulos nuevos miraban con admiración al rubio, y otros con recelo, ya que muchos de ellos habían perdido piedras espirituales. Pensaron que el que siempre alardeaba de ser el segundo más fuerte era en verdad el segundo, pero hoy aprendieron algo nuevo. Siguientes combates. Neji Iga versus Hinata Iga, ganador Neji. Sasuke Uchiha versus Ikaku Shikamaru, ganador Sasuke. Chouji Akimichi versus Shino Aburame, ganador Shino. Sakura Haruno versus Meshao, ganador Meshao. Atención, apostadores. Naruto / Tsunade, por favor acérquese a la sala de apuestas para recoger su botín. El rubio se aproximó hacia la sala de apuestas, pero se sorprendió que la segunda anciana también haya apostado. ¿Acaso no solo los discípulos apostaban? Camino pensando todo el trayecto y se sorprendió viendo a la segunda anciana salir rápido de la sala con un saco mediano. Podía entender un poco a la anciana, ya que era bien conocido que debía mucho dinero a todos los maestros. Cuando se llegó a recoger se sorprendió bastante, ya que había ganado más de lo que pudo adivinar. Ya suponía que tenía un dedo dorado con el dinero desde siempre o desde que tuvo memoria. Naruto tuvo suerte en apuestas, sorteos y loterías. Aún podía recordar cuando en su primera salida de amigos con su amiga Rabel, ella quería un peluche de un kitsune en la feria que se organizó en la capital de Lilith, y él la pudo conseguir con un número aleatorio en el juego. Luego algo similar pasó con una planta que estaba en una cesta que brillaba. Ese extraño tesoro atrajo a la joven Fénix y Naruto no tuvo más opción que participar en la lotería que se organizaba, y de igual forma ganó. Siguiente día. Hoy se lleva a cabo la final de los finalistas que ocuparan los primeros puestos de la tabla interna, gritó el maestro de secta, iniciando así la final. Neji versus Naruto. Neji empezó dando palmas fantasmas, Naruto lo esquivó y quería darle también golpes, pero estaban muy separados. Neji no era tonto, sabía que si le dará una oportunidad a su adversario este le derrotaría. Tanto en fuerza como en resistencia el rubio le superaba. La mejor estrategia que tenía Neji era terminar en empate para poder enfrentarse a otra persona y ganar. Si perdía ahora llegaría a último lugar y esa idea no le gustaba. Ganador Naruto. Neji no supo ni qué pasó. Hace unos momentos estaba funcionando su plan, pero ahora el resultó el perdedor. No esperaba que el rubio supiera técnicas a distancia. Sasuke Uchiha versus Shino Aburame, ganador Sasuke. Sasuke versus Naruto, ganador Sasuke. Nota de autor: Sasuke lleva más tiempo relacionado con el cultivo y con su reino, además de que su maestro le enseña técnicas que no se encuentran en la biblioteca. Fin de nota de autor. Michelle versus Sasuke.
El combate empezó reñido por cada técnica de danza de melocotón que usaba para aturdir y despistar a Sasuke. Meshao sufría más la desventaja del agotamiento. Sasuke quiso acabarlo todo con la técnica de espada intención espada de medio grado y Michelle en respuesta uso. La técnica prohibida de su cuerpo innato la ilusión de melocotones. Ganador del encuentro Meshao. Bueno discípulos, la nueva promesa de nuestra secta de voluntades futuras está conformada por tres personas. Meshao primer lugar. Sasuke segundo lugar. Naruto tercer lugar. Naruto se quedó pensando que esa vez Sasuke no se enfrentaba con todo su nivel al discípulo exterior, sino que suprimió su reino para darle una prueba de valía a su compañero discípulo. Fin de flashback. Naruto, al terminar de meditar lo que pasó hace apenas unos meses, decidió que necesitaba ser afortunado en la Cueva Bendita de Herencias. Timeskip. En la actualidad. La bibliotecaria Mikoto Uchiha miraba de reojo al rubio, no pudo evitar ser cauteloso. Leyó rápidamente el libro que trajo el rubio y entrecerró los ojos hacia adentro. El libro, el color rojo oscuro, era muy impresionante, incluyendo el acabado en la piel que se asemejaba a la piel de un dragón de fuego. La forma es realmente buena y tiene buen aspecto. Tos, tos, tos. La bibliotecaria Mikoto no pudo evitar toser un par de veces. Naruto la miró con nerviosismo y preguntó en voz baja, ¿qué es esto? La bibliotecaria Uchiha le dio una mirada extraña, y en lugar de responder, preguntó, ¿dónde lo encontraste? Tuve la oportunidad de hallarlo en el pequeño reino secreto, había un monstruo de quinto nivel guardándolo. Lo maté y luego lo escogí. Respondió Naruto relajado. El corazón de la matriarca Uchiha dio un salto. ¿Pudiste ganar a un monstruo comparado a un núcleo dorado? ¿En qué reino estás ahora? No fue difícil. En el reino secreto tuve la oportunidad de ascender a alma naciente. Respondió Naruto como si no fuera nada. La matriarca Uchiha suspiró, pensando que este niño estaba bien dotado para el cultivo. Probablemente debido al peligro pudo tener un gran avance, pero aún siendo el pico de núcleo dorado. El monstruo no debía ser tan fácil. Naruto vio que la matriarca Uchiha parecía digna, pero aún así no respondió. No pudo evitar esperar lo que tenía dentro ese libro. A punto de preguntar, la bibliotecaria Uchiha tomó un sorbo de té y lo botó de su boca. Y exprimió una sonrisa. Tu niño tiene suerte. Al escuchar esta respuesta, el corazón de Naruto se soltó de inmediato. Estaba realmente preocupado de que esto no valiera nada, así que tuvo una fortuna. Nota de autor, chicos, el reino secreto donde entró el rubio con los discípulos de las demás sectas, transcurre el tiempo un poco más rápido. Para especificar, en el reino secreto un día equivale a 2 días. Y como estuvo sellado la entrada durante 6 meses, dentro del reino secreto pasó 1 año. Fin de la nota del autor. Maestra Uchiha, ¿qué contiene este libro? ¿Cuántos chistales espirituales vale? Naruto se frotó las manos, deseando verlo. Bueno, este libro tiene la técnica de purificación de sangre. Es una técnica rara, pero para los humanos que tienen sangre de bestias divinas o sangre de demonios es de mucha utilidad. La bibliotecaria no ha terminado de hablar, y cuando ve que el rostro de Naruto muestra baba bajando de la comisura de sus labios, cambia sus palabras apresuradamente. Pero según veo, esta técnica secreta tiene un defecto, está incompleta. En tono firme de la bibliotecaria lo clasifico como una técnica de grado medio alto. ¿Nivel medio? Naruto estaba gratamente sorprendido. Bibliotecaria Uchiha, ¿lo leíste mal? La bibliotecaria se golpeó la cara, leído mal. Hay innumerables libros en el pabellón, y tengo un par de ojos especializados para la clasificación de técnicas. ¿Dónde puedo leerlo mal? ¿Cuánta contribución se puede intercambiar? Naruto solo está interesado en esto. Bueno, si tomamos en cuenta que la clasificación de libros es actualmente. Un libro de grado bajo vale 30 puntos. Un libro de grado medio vale 60 puntos. Y un libro de grado alto vale 100 puntos. El libro que trajiste podrías cambiarlo por 70 o 75 puntos de contribución. ¡Wow! Naruto estaba un poco sorprendido. Al principio, pensó que esto tendría una clasificación baja rozando a medio, pero resulta que tiene rango medio rozando a alto. Sirvió mucho robar este libro de las manos de los discípulos de las sectas de segundo nivel. Naruto miró a la bibliotecaria y dijo fácilmente, lo cambiaré por los 75 puntos de contribución, punto. La bibliotecaria asintió y lo registró en su registro auxiliar.
No necesitaba tanto los libros de técnicas ni a su maestro últimamente. Dentro del reino secreto logró tener varias oportunidades. Incluso ahora en el mundo podía catalogarse como un anciano exterior de primer nivel en las sectas de segundo grado. Después de todo, solo estaba en la quinta etapa de alma naciente. Si estuviese en la etapa 8 o 9 será un anciano de interior de cualquier secta. Incluso podría ser un líder de secta de bajo nivel si lo quería. El propósito de acumular puntos de contribuciones para mirar las técnicas de alquimia después de todo serían muy necesarias e indispensables si alguna vez sale de la secta. Naruto quedó deslumbrado cada vez que pensaba a lo grande. Toc toc, Naruto salió apresuradamente, y buscando quién tocaba la puerta no hace mucho tiempo regresó a la cabaña donde le enseñaba su maestro Jiraiya. Una figura apareció desde el exterior, casi chocando con Naruto. Ambos reaccionaron muy rápido. Naruto se detuvo abruptamente, y el otro lado también se detuvo, pero una fragancia refrescante sopló hacia su rostro. Mirando hacia arriba, Naruto vio un par de ojos parecidos a la luna mirándolo, pero su rostro no estaba claro, porque esta persona en realidad estaba cubierta por un velo. Esta es una mujer. Aunque no puede ver su verdadero rostro con claridad, se puede inferir del color de su piel que debería ser una mujer joven, probablemente su hermana menor. Naruto asintió con la cabeza, se disculpó y luego alejó la mitad de su cuerpo, lo que significaba que se le pidió que entrara primero. Después de que el oponente se congeló por un tiempo, las mejillas de su rostro de repente se pusieron rojas, y los ojos que lo miraban lo esquivaban. Esta mirada hizo que Naruto viera en sus ojos, pensando que la hermana menor era bastante tímida, y rápidamente desvió la mirada para no intimidarla. Genabi murió de vergüenza. Nota de autor. En esta historia Hinata y Genabi tienen la misma edad. Fin de la nota. Ella nunca pensó que se encontraría con Naruto, su benefactor. Tan pronto como vio el rostro de esta persona, Genabi de repente, su cara se puso roja y sus oídos se calentaron, y se apresuró a entrar en la habitación sin atreverse a levantar la cabeza. Naruto pensó que era un poco divertido. Es raro que las mujeres sean tímidas, y hay muchas discípulas en el pabellón, pero los artistas marciales son generalmente de mente más abierta, pero como ella, son solo visto por ellos mismos. Se sonrojó de un vistazo. No es de extrañar que estuviera cubierto con un velo. Esta hermana menor es un poco linda, pero ¿por qué siento que el olor de su cuerpo es un poco familiar? Como si lo hubiera olido en alguna parte. Genabi entró en la cabaña del rubio. Se giró para ver al rubio y descubrió que Naruto ordenaba una mesa con dos sillas, lo que la hizo respirar tranquilamente. Probablemente por lo que sucedió dentro del reino secreto no tuvo algo para agradecerle, pero ahora sí traía algo para mostrar su sinceridad. Siempre se sintió un poco culpable por no agradecerle adecuadamente a su salvador. Cuando estaba en un estado de confusión, escuchó al rubio llamándola para que se siente. Lo siento, hermano mayor, le vengo a agradecer por salvar a mi joven maestra dentro del reino secreto. Esto es parte de nuestro agradecimiento. Naruto suspiró. No recordaba a cuántas personas salvó en el mundo secreto, pero al menos era bueno saber que algunos les mostraban sinceridad. Gracias, no se hubieran molestado. Hice lo que cualquier hermano mayor de la secta hubiera hecho. Tenía el poder para salvarla, no estaba dispuesto a verla soportar las dificultades. Genabi, disfrazada al escuchar cómo su benefactor hablaba bien de ella, de repente se sonrojó, pensando si tal vez no viene disfrazada podría agradecerle de mejor manera. Pero su padre mencionó que cada vez que alguien la salvara tendrían que ir disfrazados por tradición de su clan. Esto último Genabi sospechaba que era para saber si los benefactores lo salvaron por otro motivo y no por pura bondad. Pero ahora su hermano mayor la salvó porque tenía la habilidad, era increíble este hermano mayor. Naruto siguió hablando, y Genabi parecía más interesada mientras escuchaba. Extendía la mano y tomaba un poco del té que preparó el rubio. En el mundo de High School DxD. Casa Fénix. Cuarto de la heredera Fénix. Hubo un pop y hubo un sonido de algo que se rompió. La heredera rubia con coletas del clan Fénix fijó sus ojos. Su rostro repentinamente se distorsionó y lamentó desgarradoramente, mi pieza malvada. Esto es tu pieza malvada. Rai se miró el polvo en la alfombra, preguntándose si su hermana Ravel había mandado hacer sus piezas con suficiente poder. Ravel tenía los ojos apagados. ¿Cómo esta pieza malvada se rompió? No, no. Lo mandé a creer con el poder estándar que me indicaste, hermano mayor, pero no sé por qué mis piezas malvadas son dedicadas.
Ra Aise, heredero mayor del clan Fénix, respiró levemente y el polvo en el suelo salió volando de repente, como pellizcado por una mano invisible, esparcido fuera de la puerta, carretera de Kibe en lo más mínimo. Por cierto, ¿por qué viniste hoy, hermano mayor? Ra Aise enderezó su rostro, raro y serio. La perra de Rías aún me rechaza, no sé qué hacer, sé que nos casaremos sí o sí, pero la perra, ay maldita sea, no la soporto. La cara de Ravel se movió y revisó cuidadosamente lo que hizo su hermano estos últimos días. Bueno, ella no podía hacer nada ya que ciertamente su hermano no era un santo, lo sabía bien, pero aún así era su propia sangre. Su deber como hermana menor era siempre apoyarlo y siempre lo haría. Ravel no pudo evitar asentir. Está bien, hermano. Sabes bien que sigue resentida y te culpa aún por la muerte de su hermano menor. Por cierto, hermano. Ravel lo tomó, vaciló por un momento y susurró suavemente. Hermano, ¿cómo está tu herida? Ra Aise sonrió levemente. No te preocupes por tu hermano, estoy bien, mi herida ya se curó hace mucho tiempo. Ra Aise estaba mintiendo, la herida hecha por el poder de la destrucción que usó Rías en ese momento hace unos años. Le seguía fastidiando. Si tan solo hubiera sido precavido y hubiera esquivado el ataque, no tendría esta herida. Pero se las pagaría Rías, después de todo, una vez que se una a los clanes. Y Rías pase a ser la esposa del clan Fénix, la podrá castigar por todo esto. No podrá hacer nada ni su hermano, el actual Lucifer. En el mundo humano. ¿En alguna ciudad de Japón? Academia Quo. Sala de investigación paranormal. Rías, ¿por qué no paras de hacer destrozos cuando te enfrentas a los demonios renegados? Si bien entiendo aún el dolor de pasaron por culpa de Ra Aise, aún debes controlarte, si no, no podrás derrotar a Ra Aise y decepcionas a tu hermano menor si llegas a morir. ¿En serio quieres decepcionar a Naruto? Preguntó una peli negra con lágrimas en los ojos. No menciones ese nombre, Sane, aunque seas mi mejor amiga, nunca podrás comprender el dolor de perder algo muy importante para ti. ¿En serio piensas que un Gremei abandonaría a su familia? Eso jamás. Incluso mis padres se lamentan, pero no lo demuestran ya que su orgullo no les deja hacer nada, contestó enojada. Rías, a la ahora reconocida como Sane. Cállense, nos estamos preparando en cada misión para matar a ese imbécil. Rías tiene razón, nosotros nunca dejaremos esta vergüenza dure toda la vida. En cada misión, cada uno del séquito de Rías estamos ansiosos por la venganza en contra del rubio del clan Fénix. Es importante esto para nosotros, exclamó una mujer con el cabello atado en una cola de caballo. Naruto-san fue un buen amigo, si bien todos desean venganza. Nosotros tenemos nuestros métodos ahora para vencer al séquito de Ra Aise, pero no nos confiamos y por ello entrenamos. Matando a los demonios renegados, dijo una peli blanca un poco molesta. Si bien venir a esta ciudad fue bueno para relajarse un rato, todo el séquito sabía que cada batalla por proteger esta ciudad de los ángeles caídos contaba como una victoria. Más para vencer a Ra Aise. Después de todo, mientras puedan volverse más fuertes y puedan alejar sus debilidades, podrán dominar la batalla contra el clan Fénix.